Guys, can you hear me? Hello. Are you able to hear me? Well, anyways, thank you very much for joining today. Welcome to your class. Okay, I hope you are able to hear me, right? And so today we're going to continue with session number 13, right? Let me see. 12, yeah. This week we're going to finish, right? We're going to finish with the program, and that's going to be on Thursday, right? Thursday is going to be the last date. El jueves termina, ¿verdad? Terminamos con la última sesión, que incluye la información del, del examen final, ¿verdad? Como ustedes saben, pues el equipo administrativo, Miss Elena, pues y todos los demás habían alargado, digamos así, el tiempo de la plataforma para este fin de semana, ¿verdad? Espero pues que no haya habido ninguna dificultad y que la mayoría de ustedes haya podido finalizar. Con respecto a, la documentación también, espero pues que ya la hayan enviado. Como les había comentado, a veces no les responden inmediatamente porque van por orden de llegada, ¿verdad? Así de que si de repente pues no recibieron contestación, no se preocupen que ellos están trabajando en eso. Así que teacher, we're going to begin. Tengo una duda. Sí, con mucho gusto, solo que por auditoría tengo que pasar primero la lista. Y con mucho gusto yo está le contesto. Ok, perfecto. Bueno. Ok, guys, so I'm going to move to the list and to the attendance, I'm sorry. To the attendance, and then we're going to answer Imelda's question. Just give me one moment. Today is the 7th. Very good. So Alejandro Alberto Fuentes Lino. Carlos Isaac López Amaya. I'm here. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you very much. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmis Araceli López Portillo. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Edith Francisca Flores de Lebrón. Fernando Antonio Romero Sorto. Francisco Samuel Martínez Claros. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Yanes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you very much. María Consuelo Hernández Velázquez. Cindy Marilú Hernández Moreno. I'm here. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Denis Torres Pérez y Yancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Okay. Teacher Francisco Martínez presente también. No problem, thank you. Dígame, Imelda. Ah, lo que pasa es que fíjese que yo logré mandar toda la documentación, pero la mandé como a las 5:30.
No sé si tienen horario de hasta las 4 o algo, y si vaya a tener problemas yo de que porque lo vean mañana, ya no me tomen en cuenta. No, esa era mi pregunta. Si lo mandó hoy, ¿verdad? Y la fecha límite era hoy, no hay ningún problema. Ellos procesan información de acuerdo a la fecha de recibido. Ah, ok, perfecto. Gracias, teacher. Bueno, ya saben. So, I was about to say, right? Something related to that, algo relacionado con eso, pues sí era lo de la plataforma, ¿verdad? Que les comentaba, pues como ustedes pudieron ver en mi mensaje, mi Selena, pues y la administración concedió hasta el día domingo, día de ayer, ¿verdad? Para poder finalizar cualquier cosa que ustedes tuvieran pendientes, ¿verdad? No sé si alguien tuvo alguna dificultad o ya estamos completos con la información de la plataforma, chicos. Quiero ver, bueno, pero esta persona creo que ya no está. Teacher Marce. Dígame. Fíjense que yo tuve dificultad con una respuesta. Sí. Que es básicamente en el módulo último donde se pregunta de dónde es la persona. Uh-huh. Y incluso consulté con otros compañeros y la respuesta que ellos daban coincidía con la mía, pero no me la acepta. No problem. So if you want, let's go ahead and check. Let me go back here. ¿Tiene el número de ejercicios, Sandrita? Ahorita lo quiero buscar porque justo... Ah, okay. Ajá. No problem. No ya problem. Le voy a... Es en la unidad 5. Ajá, en la sección 5. Ya lo voy a buscar, teacher, para decirle cuál es el número de ejercicio exacto. No problem. Thank you very much. Gracias, teacher. You're welcome. Okay, guys. So, she's going to look for the exercise. Right, but anyone else? ¿Alguien más que haya tenido algún problema o alguna dificultad? Problems, inconveniences. Sorry, guys. Teacher, I'm trying to open the presentation. Yes, dígame, Melinda. Solo una duda más que tengo, sí. Con el mensaje que vi que mandó Miss Elena, sí. Cuando dicen el 80% también del tiempo asistido. Correcto. Hablando de tiempo, de minutos, de horas, ¿cuánto es lo que equivale aproximadamente a ese 20%? ¿Media hora, una hora? No sabría decirle, Melda, tendríamos que hacer la conversación. Lo que pasa es que... una de las ocasiones cuando estaba en clase se fue la luz y se fue como media hora, 40 minutos. Y eso sí me tiene un poco preocupada. No sé cuánto es el margen de tiempo. Fíjese que en realidad no sabría en este momento. Ahí solo que haga la matemática ahí y que averigüe porque si no, no sabría decirle. Ah, ok. Pero no creo que por esa media hora le vaya a afectar, ¿verdad? No creo, la verdad, porque son 16 clases, ¿verdad? Okay. Entonces, ajá, sí, por 30 minutos no creo que la vaya a afectar. Okay. Uh-huh. Perfecto, gracias. Bueno, sí, tranquila. Okay, guys, so the presentation is loading. So we're going to wait for it. So that's one thing. Acá, chicos, en las notas, ¿verdad? Que yo estaba revisando, sí, la verdad es que tengo todavía un par de personitas que no ha finalizado, pero sí, recuerde pues que esa información es necesaria, ¿verdad? Para poderlo enrolar o para poderlo inscribir en el siguiente módulo, right? So that's very important. Dígame, Yancy. Teacher, una consulta. Tuve un inconveniente realizando en la parte 5, en la letra B, teacher. En el número 4, donde tengo que realizar la pregunta, ya me formulan la respuesta que uh-huh. es que no, mi primer lenguaje no es español, uh-huh. sí, es portugués. Yo coloco la pregunta, pero no me sale bien. No sé en qué me estaré equivocando para que usted me ayude, porque yo he colocado your first lenguaje Spanish, signo de interrogación.
pero no me la acepta. Mm-hmm. Okay, no problem. So we're going to check that. So you said the number, Jancy, is... What is the number? I'm sorry. Es el número 5, letra B, numeral 4. So you're talking about the final exam then? Sí, el examen final. Ah, okay. So let me go back to the final exam. And that's letter D. D as in David, right? This one? D? In the final exam? B. It's B. Letter B. Okay, B as in boy. This one. Four. Number four. Okay, very good. Creo que es la misma pregunta que tenía Sandra. No sé si es la misma. Bye. Bueno, los primeros dos ya están hechos, ¿verdad? Porque la idea era como darles un ejemplo a ustedes la semana pasada de cómo lo iban a realizar, ¿verdad? Y no lo quise hacer completo porque todavía hacían falta algunas personas que no lo habían completado. Pero pues ahorita ya la mayoría lo completó, right? Y tenemos pues en ese ejercicio lo que comentábamos. We have to be very careful with the answer. O sea, en este caso sí, yo sé que es lo que hemos escuchado de los maestros siempre, que en la pregunta está la respuesta, ¿verdad? Pero en este caso acá, en la misma respuesta, está la fórmula para hacer la pregunta. Entonces aquí dice, no, they're not from England, right? Because actually they're talking about parents, right? Está hablando, preguntando por los papás, right? Are your parents, right? Are they from England? Are your parents from England? And he says, no, they're not from England. They're from Australia. And then in the second one, ¿verdad? It says, what are you from? Pero cuando él pregunta, perdón, cuando ellos dicen, we're from New York, right? This is something that has to do with a plural form, right? Como ustedes saben, cada vez que tenemos los subject pronouns como I, you, him, she, oops, it, ¿verdad? Tenemos we, otra vez you and they, ¿verdad? Nosotros decíamos que you aparecía dos veces por el hecho de que uno es singular, o sea, tú o usted, y el otro es plural, ustedes, ¿verdad? O vosotros, right? Pero nosotros no hablamos así. So, we're using this one, right? ¿De dónde son ustedes, right? What are you from, right? ¿De dónde son ustedes? What are you from? And he says, we're from New York, right? Now, luego, pues, en la siguiente parte de acá, me aparece la respuesta, I think she's 22, right? Decíamos que también debemos poner atención a si es una yes no question o si es una information question. Porque si es una yes no question, pues todo lo que tengo que hacer es seguir el patrón o la fórmula que les enseñé al principio, ¿verdad? Que era verb be, subject, complement, and question mark. Pero decíamos que si es una information question, ella va a comenzar siempre con una WH word o una WH phrase. Right, where are you from? Luego, pues la fórmula seguía igual. Verb be, subject, complement, and question mark. Ok. Luego en la tercera, dice, perdón, acá, I think she's 22, se está refiriendo a la edad. Yo creo que tiene 22. So, what would be the question that we ask here, Jancy? How old is she? Ok. How old is she? Okay, and she says, or he or she says, right, I think she's 22. Okay, very good. So the question is, how old is she? And then in the next one, I have the answer, no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Entonces, cuando yo formulo la pregunta, ella me está contestando lo que yo le pregunté, y me dice, no, mi lengua materna no es español. Entonces, prácticamente yo le pregunté a esta persona que si su lengua materna era español. So, how can I make up the question? ¿Con qué voy a comenzar? Bueno, para comenzar, Jancy y Sandra, ¿es esta una yes no question o una information question? Yes no
Yes, no question. Es una yes, no question. Muy bien. Entonces, comienzo con? Con is. Ok, muy bien. Is what? Is what? Is your first language Spanish? Muy bien. Is your first language Spanish? Por cierto, todos los países... Y países, nacionalidades e idiomas van con mayúscula, ¿ok? Is your first language Spanish? And the person says, right, no. My first language is in Spanish. It's Portuguese. Ok, very good. Vamos a ver si nos lo toma como correcto. Entonces, is your first language Spanish? And then, in the next one, the answer that I have is, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo, right? Entonces, ¿es una yes, no question o una information question? Yes, no question. It's a yes, no question, right? So, in that case, we're going to begin with verb B. And what, okay, what type, I mean, what form of verb B do I need here? Are you from Tokyo? Con el signo de interrogación. Ok, perdón, ¿quién me lo dijo? Acá, teacher, Yancy. Ah, ok, thank you, Yancy, I'm sorry, thank you, y no vi quién había dicho, so thank you, Yancy. Now, in this case, you are telling me the question with the right answer, ¿verdad? Pero, si usted se fija, la respuesta que la persona le da, le dice, yes, I'm Japanese, I'm from Tokyo, right? Entonces, en este caso, la pregunta va... Are you? Okay. Are you? Okay. Are you? Japanese. From Japan. Japanese. Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Lo vamos a dejar así y vamos a ver qué nos dice acá la plataforma. Okay. Y pues nos dicen que todas están correctas. Pero por eso les digo, tienen que poner mucha atención a cómo, a cómo está la respuesta, ¿verdad? Para poder utilizar esa respuesta y formular la pregunta. Ese es, como por decirlo así, the challenge of the exercise, o el reto del ejercicio, ¿right? So, that would be it. No sé si contestó su pregunta o si todavía tiene alguna duda. Thank you, teacher. Gracias. Gracias, teacher. You're welcome. You're welcome. I'm going to stop sharing here, and then I will open up the presentation. Just give me one moment. Ah, okay, Lisbeth, yes. También. Bueno, eso se la tomó excelente, pero recuerden que, por decirlo así, sería una falta de ortografía como la que tenemos en español, ¿verdad? No escribir los nombres, nacionalidades y países con mayúscula, ¿verdad? Siempre van con mayúscula. Si se lo tomó con minúscula, no hay problema, pero siempre recuerden que debe ir en mayúscula. Dígame, Daisy. Con el ejercicio que acabamos de hacer. Sí. Si lo puede poner otra vez en la pantalla, es que yo tengo una duda sobre algunas preguntas que se hicieron. Algunas que le pusimos you y otra que le pusimos your, is your. Sí, claro. Entonces, que sí. Que si me hacer como ¿cuál es la diferencia la utilización? Sí, ahorita solo déjeme y voy a dejar lista la presentación y me voy a pasar a la plataforma nuevamente. Dime WhatsApp. Okay, so here I guess this is the one that you're talking about, right? So is your first language Spanish, right? And acá, where are you from, right? Daisy? Number two, number four? Sí, sí. Very good.
Ok, sí. So les explicaba aquí number two y les decía que la razón por la que estamos usando you es porque es plural. Decíamos que tenemos un you que es singular. Tengo las manitas en las letras incorrectas. Singular and the other you that is plural. Ok. Entonces acá el singular es nuestro equivalente a usted o tú, ¿verdad? Y acá es ustedes, ¿verdad? O vosotros, ¿verdad? Así es el equivalente en castellano. Entonces, bueno, prácticamente pues ahí lo que estamos haciendo es utilizando lo de la forma número dos. You, ustedes, where are you from? ¿De dónde son ustedes? En la parte de abajo, en la pregunta número 4, question number 4, it says, is your language? I mean, your first language, right? Your first language. Spanish. Okay, is your first language Spanish? Aquí, Daisy, quiero que me conteste algo. ¿Cuál es el sujeto de esta pregunta o del statement en sí? First language. Ok. El sujeto es your first language, right? Tu lengua materna, your first language. Este your, ¿qué sería, chicos? ¿De acuerdo? Porque ya no se está refiriendo a una persona, sino que a la lengua. Sí, solo que ¿cuál es el nombre de ese your? Es un plural. Es el tema que acabamos de ver hace unos pocos días, la semana pasada. Porque es suyo. Pero ¿cómo se llama esa palabra? ¿Qué es your? Adjective. ¿Qué tipo de adjective? Muy bien, Delmis, ¿qué tipo de adjective? Pronouns. No. Possessive. Muy bien. Ese your se llama possessive adjective. ¿Y por qué decimos que es un possessive adjective? ¿Qué nos hace identificarlo a él como un possessive adjective? ¿Sustituye el nombre? No, porque solo es un adjetivo. ¿Y qué hacen los adjetivos, decían? Califican o acompañan al nombre, ¿verdad? Para decir algo al respecto. Entonces decíamos que cuando usábamos possessive adjectives, ellos siempre van acompañados de un ¿qué? De un noun. ¿Okay? Entonces en este caso yo tengo acá your. Y el noun es first language, right? Por supuesto, ese first es un adjetivo también, pero no es un possessive adjective, ¿verdad? Prácticamente el noun viene aquí, language. El noun es language. Todavía first es un adjetivo, ¿ok? Entonces, ese your first language, toda la frase, solamente la puedo sustituir por un subject pronoun, ¿verdad? Ahí sí. Los subject pronouns, ¿verdad? Subject pronouns, como decía alguien por ahí, son los que reemplazan al nombre, ¿right? ¿Y cuáles son los subject pronouns que mencioné? I, you, he, she, right? It, we, you, they, singular nouns, como por ejemplo, computer, Mary. Mary. The dog, right? The dog, etc. Okay, or plural nouns, ¿verdad? Etc. Todos esos son subject, pero los subject pronouns es hasta they, ¿verdad? Entonces, todos estos son mis subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Entonces, si yo quisiera sustituir este your first language, ¿con cuál lo podría sustituir yo?
En vez de decir todo de un solo, si yo ya lo mencioné, si la persona sabe que estoy hablando de su lengua materna, yo solamente puedo sustituir eso con un it, ¿verdad? Y pregunto, is it your first? I mean, is it your first? First language? Ah, pero estaban hablando de español, ¿verdad? Entonces, la persona ya no va a hablar, ya no va a decir español, porque ya sabemos de qué estamos hablando. Is it your first language? ¿Es su lengua materna? Ah, yes it is or no it isn't. ¿Ok? Entonces, vaya, voy a borrar acá esto que está acá. Y vamos a llamar las cosas por su nombre. Vamos a poner acá. Tenemos subject pronouns. No sé qué me pasa hoy, pero siento que las teclas se me pierden. Subject pronouns. Tenemos possessive pronouns. Y tengo possessive adjectives. Y los tres ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los subject pronouns? I, you, he, she, it, me, you, they. ¿Cuáles son los possessive pronouns? Mine, yours, his, hers, ours. Bueno, creo que sería ours. Tiene razón. Ours, yours, theirs. Okay. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Mine, your, his, hers. Our, your, and their. Ok. Entonces, al saber cuál es la diferencia de cada uno de ellos, entonces se nos hace más fácil identificarlos ya dentro de las oraciones y poder como identificar qué función están tomando, right? Por supuesto, chicos, I would say something. Hay algo que es bien importante. Como ustedes saben, pues hay muchas formas de aprender inglés. Hay personas que aprenden inglés just by watching TV, right? Y como aprendiste, veía los programas en inglés. Okay, cool, that's something very nice, right? Hay personas que aprenden leyendo. I learned by reading and by watching videos, right? Y hay otras personas, pues, que necesitan tener claras estas reglas gramaticales para poder complementar todo lo que ellos han comprendido, right? Sin embargo, I have to admit, right? Debo admitir que aunque muchas personas estén en contra de la gramática, right, it's important. Es bien importante porque sabemos en realidad con qué estamos trabajando. Al yo saber cuáles son los elementos que yo tengo en un statement, ¿verdad? Una cláusula, that's going to be easier for me to make up my own, right, para hacer las mías, mis propias cláusulas. Entonces, probably that's the reason why you got a little bit confused, right? Because we need to assign a name, you know, to each of the elements that we have within the statements, right? Y la verdad es que es muy bueno. Yo sé que la pregunta me la hicieron varias veces, pero es válido. No se preocupen cuando ustedes tengan una pregunta. No importa que ya se haya hecho, siempre háganla, right? Porque de repente, pues, yo no llegué a esa conclusión en el momento, pero luego cuando yo ya estaba en el ejercicio, yo llegué a la conclusión, right? And that's the beauty of it, right? Esa es la belleza de que uno también se encuentre con cosas así y, pues, we learn from our mistakes, right? Aprendemos de nuestros errores. Así que no sé si contesto la pregunta, JC. Claro que sí, teacher. Gracias. Bueno, ya sabe la orden. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? Questions? No questions. Okay, very good. Teacher, dígame. En el ejercicio 5.13, que uno debe de escuchar el audio e identificar lo que está haciendo la persona. En la pregunta 4 sería 3, 1, 2, 3. En la actividad número 4, yo creo que Mari está viendo televisión y escribí eso, verifiqué que la escritura esté correcta,
pero igual no me la acepta. No sé si la respuesta es otra. We're going to check. You said 5.14. Is that what you said? 5.13? Es en la actividad 5.13. De... Okay, 5.13. Mm-hmm. Sí, sí. Okay, very good. So we're going to wait for it to load. And number 4 is just watching TV. TV. En la 4, en la actividad 4. La... ¿Qué está haciendo Mari? She's watching TV. But si usted va a escribir TV, pues le recomendaría que siempre lo haga en mayúscula. Right? Ah, yo escribí televisión. Ah, ok. Probably that's the reason why. Sí, ahí está. Gracias, teacher. You're welcome. Ok. ¿Alguien más que tenga una pregunta, chicos? Teacher. Dígame. Yo tengo problemas con el ejercicio 4.11 y 4.14. 4.11. No los he podido desarrollar porque todo lo que pongo me sale mal. Vale. 4.11 y 4.14. So, let's see. Está cargando. To share something with you. 4.14, very good. Antes de eso, solo quiero aclarar algo. And I'm going to share it with you. Lo que pasa es que TV y televisión son dos cosas distintas. Se los voy a compartir en el chat. Uno es el objeto en sí, televisión, ¿verdad? That's television. Cuando TV es TV, right? O sea, en este caso, pues, las compañías televisoras, ¿verdad? Que preparan shows, que preparan información, ¿verdad? Al respecto. So, eso es TV, right? But... when it comes to television, ¿verdad? Ya cuando yo digo, porque si yo digo, I'm watching television, la mayoría no vamos a entender, ¿verdad? Pero estamos hablando del objeto en sí, que es contable. I have one television, two televisions, three televisions, etc. Pero si yo digo, I'm watching TV, ¿verdad? Es que estoy viendo la televisión, un programa, algo que se está transmitiendo, something that is being broadcasted, right? And that's uncountable. Y eso es incontable. Yo no puedo decir, I'm watching one TV, two TVs. No, es imposible. No lo podemos contar. Entonces yo puedo decir, I'm watching a lot of television. Or I'm watching some television. I mean, some TV, perdón. I'm watching a lot of TV. And I'm watching some TV in the evenings. Veo algo de televisión en las tardes, en las tardes, noche, right? Entonces, television es el the electronic device, ¿verdad? El aparato electrónico que es contable, y TV, pues, es lo que se transmite, right? Que es incontable, okay? That's something I wanted to share. Okay, so 4.14, ¿cuál es la pregunta? Dígame. En 4.14. En el ejercicio 4.11, no, yo lo quise desarrollar y no. No, todo lo que en 4.14, perdón, es que se cargó primero, ajá. En el 4.14. Sí. En todas, en ninguna me salió buena. Ah, ok. ¿Y por qué no le salió buena? ¿Qué le decía ahí? No, todas me marcan roja. Va, vamos a pero ver. Pero ahorita no lo puedo poner en pantalla. No, 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 no se preocupe, es ok. Es ok. Vamos a ver. Acá
¿verdad? This one, it says, look at the image below and answer the questions with short answers, ¿verdad? Entonces, pretty much, these are just questions. Solo son preguntas sobre lo que las personas están vistiendo o no. Si usted se fija acá, ¿quién está hablando? Quiero ver. Usted, ¿verdad, Consuelo? María Consuelo. María Consuelo, vaya María Consuelo. Al ver las preguntas, is Bruce wearing a light green jacket? Is Nick wearing sunglasses? Etcétera. Al ver todas las preguntas, ¿qué son esas? ¿Son yes no questions o son information questions? Yes no questions. Muy bien. Son yes no questions, ¿verdad? Entonces, como son yes no questions, todo lo que vamos a hacer en cada una de las preguntas es answer, contestar de forma corta un sí o un no. Entonces, cuando yo les expliqué lo de las preguntas, ¿verdad? No sé si recuerda que hablábamos que tenemos las oraciones afirmativas, las negativas y afirmativas, negativas, preguntas y tenemos las short answers. Cuando yo hago una, doy, digamos, una short answer, es porque estoy utilizando, ¿verdad? El verbo to be con el que se me hizo esa pregunta, ¿verdad? Y pues sobre quién estoy hablando. Entonces pregunta acá, is Bruce wearing a light green jacket, perdón. And pues no parece, ¿verdad? Parece más brown, pero he is, right? Entonces I'm going to answer yes, he is. Now, en este caso, Consuelo dice, is Nick wearing sunglasses? Nick is this guy. Is he wearing sunglasses? Is he... Me está preguntando que si anda los lentes, ¿verdad? Is he... Que si está vistiendo lentes de sol, sunglasses. Entonces, le tengo que poner yes, he is. Pero, ¿cuál sería la respuesta correcta? No, he isn't. Consuelo. Not he is. Ok, si usted me dice no he is, el verbo to be debe ir en negativo. ¿Cuál es la forma negativa de no he is not? Muy bien. No he is not, o como le decía su compañerita Imelda, no he isn't. ¿Verdad? Usted decide si lo va a usar como full form o si lo va a usar como una short form. Entonces, ahorita cuando usted me dice, no, he is not, pues podemos ingresarla, ¿verdad? La vamos a digitar así. Uy, perdón. No, he is not. Esperemos la tome así, si no, pues vamos a usar la abreviación. Vamos a ver, is Beth wearing a purple jacket and pants? Entonces, yo busco acá Beth. No parece, pero aquí hay una flechita, ¿verdad? Que los indica cada uno. Así que, Consuelo, is she or is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes. Ok. Pero quiero escuchar a Consuelo. ¿Consuelo? Okay, okay. Perdón. Perdón, Francisco, perdón. Yes, cheese y okay. Jacket, lo que sigue, ¿verdad? No. Ahí es donde creo que hubo un inconveniente. Porque cuando yo estoy dando una short answer, ¿verdad? Yo digo, yes, she is. ¿Verdad? Y ahí me quedo. Esas son las short answers. Yes, I am. No, he isn't. No, she isn't. Yes, they are. Yes, we are. Etc. Right? Entonces, son respuestas cortas. Quizás yo me estaba extendiendo. Son respuestas cortas. Exacto. Vaya, la vamos a dejar ahí. Ahora vamos con la siguiente. Consuelo, is John wearing blue jeans? This is John, right? Is John wearing blue jeans? No parece, yes, la verdad. Yes, he is. Ok, entonces vamos a ver acá. Yes, he is. He is. Cuando yo doy una respuesta corta, Consuelo, yo después de dar mi respuesta un yes o un no, siempre agrego una coma, right? Comma, and then you continue. Vamos a la última. Dice, is Anita wearing a yellow skirt? So, this is Anita. Is she wearing a yellow skirt? Yes, she is. Is it yellow? What color is the skirt? Ay, como no estoy viendo, no estoy viendo el ejercicio. Ok, what color? Pero están viendo mi pantalla, chicos. Yo creo que solo estoy viendo. No. Yo no estoy viendo nada en la pantalla. Estoy viendo las caritas nada más de los compañeros. Ay, no, en serio. No, pero sí estoy compartiendo. Lo voy a compartir de nuevo.
mire hoy. ¿Qué le parece? Hoy sí. Bye. Me parece. Bye. Entonces, ¿is Anita wearing a yellow skirt? So this is Anita. Is she wearing a yellow skirt? Hoy sí. Anita, ay, estoy en el teléfono todo. Anita es, voy a ver. It's her, this woman. Es un sweet, o es un... Skirt es falda. Yes, she's not. Yes, she is not, or no, she is not. No, she is not. Okay, no, she's not. Vamos a ver, no. She is not. Okay. Vamos a empezarlas así. Va a depender de la plataforma si nos la toma de full form o las formas cortas. Bye. Acá dice, is John wearing blue jeans? Nosotros digitamos, yes, he is, right? Vamos a probar con the contraction y sin el punto. Is Anita wearing a yellow skirt? No, she's not. Vamos a probar con la contracción, no, she isn't, right? Y vamos a ver si las toma así. Bueno, ya nos tomó la primera. Y si usted se fija, Consuelo, si de repente se le dice que está malo, usted revise. Bueno, si lo hice de full form, entonces voy a probar con la contracción. Si le agregué punto al final, entonces si me la dice que está mala, se lo voy a quitar y así, ¿verdad? Y pues acá vamos a probar porque lo otro es que no sea el color que nosotros pensamos. Vamos a probar con no. No, he isn't. Y a ver qué nos resulta. Bueno, y nos dice que es correcto, right? No, he isn't, ¿ok? Entonces, así es como funcionan las respuestas cortas, Consuelo, y la razón por la que estaba obteniendo ese error era porque usted digitaba más cosas, ¿verdad? Usted quería complementarlo con la respuesta correcta, pero en este caso, cuando son respuestas cortas, solo necesita esto, ¿verdad? Y ahí agradecerle a Francisco Samuel porque le quería ayudar, ¿verdad? Pero pues, necesitaba que también usted... me ayudara con resolver el ejercicio. Ok, así que contestamos su pregunta, Consuelo. Ok, sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Va. Este es uno, pero usted dijo que tenía otra pregunta con el número 4.11, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. So, in 4.11, ¿cuál es la pregunta que usted tiene? El ejercicio... Bueno, es igual que el otro, no he contestado nada porque todo lo que pongo también me sale mal. Ok, esta es de la... Ajá, sí, sí. Este ya lo contestaron, ¿verdad? Aquí, Consuelo, la respuesta solo es el presente continuo. I am wearing high heels too. I am not wearing a raincoat, right? Entonces, usted no va a digitar nada más que el verb be y el verb plus ing. Okay, dice, okay. My name is Clark, I'm wearing a green suit today. Y entonces, de acuerdo a la foto, aquí dice, I, blah, 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 high heels too. ¿Está vistiendo high heels? Sí. Entonces, I am wearing high heels too. Luego dice, but it's raining, y luego a raincoat. ¿Tiene un raincoat? No, no tiene un raincoat o un impermeable, right? Entonces, I am not wearing a raincoat. Y así sucesivamente, ¿verdad? De acuerdo a la foto, nosotros vamos a contestar si la persona está vistiendo o no lo que aparece en esa sección. Ah, sí. Me estaba pasando lo mismo, teacher, estaba extendiéndolo. Ah, pues por eso es que no. No. Eso era. Sí, yo creo que sí está aclarado el punto. Muchas gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? Para dejar aquí la plataforma. ¿No? Okay, very good. So I'm going to stop sharing there and I'm going to start sharing here. Okay. Entonces, we're going to move to section number, what time is it? Section number 5, okay? So with section number 5, we're going to be talking a little bit about aquí hay info de la clase pasada.
we're going to check again more present continuous, right? Bueno, prácticamente, chicos, de la sección 5, yo estaba observando y la mayoría pues ya lo completó. Como les digo, son pues unas cuantas personas que no han llegado a la sección 5, right? Así que most of you have already finished, right? And actually the main thing here is that by the end of the lesson, right, at least the first one, we're going to be talking a little bit about time zones, right? About time zones, and it's this one. It says, by the end of the of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two different people in different time zones or time zone, right? So as you know, sometimes when we want to get in touch or call someone that is not in El Salvador, that is somewhere else, we need to pay attention to the time zone, right? For example, if it is going to be someone in South America, we need to check, you can Google it, right? You can Google the time, right, in that specific country. And then sometimes you see we have 2 hours, we are 2 hours ahead, or we are 2 hours behind, right? Ahead es cuando ellos van adelantados o nosotros vamos adelantados. Y behind, right, es cuando son horas atrasadas, right? Entonces, whenever we're talking about that, that's something that sometimes is a little bit confusing, right? And probably I will go deeper. Me voy a quizás a dar una explicación más detallada el día de mañana because I don't have, you know, that much time right now. But pretty much this one has to do with the Greenwich, right, city. And we're going to talk a little bit about why. Okay, porque es que acá empieza la hora cero, pues, y luego hay ciertos paralelos en donde las horas se van contando de forma negativa, o sea que vamos menos una hora, ¿verdad? Y otros lugares en donde ellos van adelantados tantas horas, right? So I'm going to explain this in detail tomorrow, right? And for now, I would like to move to the conversation, pero no significa que no vamos a regresar a lo otro, okay? So it's a conversation. What time is it there, right? What time is it there? And I know that probably some of you have had this experience, right? En la que de repente tenemos un familiar que no está acá y pues hay que ponerse de acuerdo o hay que desvelarse para platicar con esa persona, ya sea familiar, la chica o el chico, right? It had happened to me that sometimes I have had some students, right? Una vez creo que tuve una estudiante de una clase que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 8 de la mañana. So I was always there. Siempre estaba yo a las 5:45 allí en el lugar donde daba la clase, 5:45 de la mañana. And she was arriving at that time. Siempre llegaba súper temprano y I was like, what happened today? ¿Por qué se ve tan cansada? Ay, teacher, es que hablé con mi chico que está en Alemania. And I was like, oh my goodness, so you have to stay up late. Se quedaba pues, ponía la alarma, ¿verdad?, para poder hablar con esa persona. And it's because of the difference, you know, in the time zone, right? So that's something we need to be careful, you know, with when talking to someone that is not in the country. So the conversation goes, hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yeah, but 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now, she says, right? Está bien, ya estoy despierta de todos modos, dicen, right? Entonces, as you can see, well, and as you may know, right, we have a huge difference, you know, in time zone with Australia, right? Entonces, prácticamente, pues, con Australia, como que, it's a lot of hours, right? So, for instance, right, if you know someone from there, you know that that's a lot of hours, right? For example, hay una tienda que, no es una tienda, es una chica, right, que vende beautiful stuff, right? And cada vez que ella va a tener una venta, pues,
tiene que publicar que va a ser Australia time, right? Entonces, si es Australia time, so hay que poner una alarma para poder comprar algo de allá. Entonces, it's like, that's a lot of time. Y pues acá tenemos la situación igual, right? We got this man trying to get in touch with Debbie, and he's calling in the wrong time. So it says, for the second thing, right? It says, by the end of the class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time. No sé si ustedes recuerdan, pero algunos de ustedes, no, quizás un par de personas hizo la pregunta con respecto a telling the time, right? And I was telling you that there are different ways, right, of telling the time. Al igual que en español, prácticamente son iguales. Es idéntico, right? La forma de decir la hora y las variaciones que nosotros tenemos son las mismas en English. ¿Y cuáles son más comunes, teacher? The variations, actually. Right, when you say it in a different way. And this is just like an introduction, right? And then tomorrow we're going to go deeper in that. And as you can see there, we have, it's 1 o'clock, it's 1:05, or it's 5 after 1. And then we got it's 1:15, or it's 1:15. It's 1:45, or it's 1:45. It's 1:40, or it's 1:40, and it's 1:30, okay? Hay una sola, que prácticamente pues es la única opción. Bueno, hay una frase que se utiliza también en inglés que cuenta como o'clock, que es sharp. Por ejemplo, si yo digo, ¿a qué horas? At 1 sharp, a la 1 en punto, sharp, right? Entonces, it's 1 o'clock, but generally, mean people do not use it, o lo usan de una forma bien informal. But generally we use a clock cuando tenemos hora exacta. Cuando yo tengo la hora entre el minuto 1 y el minuto 9, right, minute number 1 and minute number 1 and 9, entonces ahí es donde yo agrego un O. Teacher, y el O, en este caso, ¿qué papel juega? Es el 0. Cuando yo digo it's 1:05, es la 1:05. Entonces, cuando yo empiezo desde el 1, it's 1:01, perdón por el background noise, pero ya empezó a llover, ¿verdad? Si yo digo, si es la 1:01, it's 1:01, 1:02, 1:03, 1:04, 1:05, 1:06, 1:07, 1:08, and 1:09. Entonces, el O lo ocupo del 1 al 9. Luego, de allá para el 10 ya no lo necesito, porque yo simple y sencillamente digo, it's 5:10, or it's 10 after 5, right? Entonces, cuando yo expreso la hora de esa forma, ¿verdad? Que como les digo, quizás es la más común, usted puede decir, it's 1:05, pero yo le voy a entender. Pero generalmente las personas pues agregan ese O entre el 1 y el 9. Luego tengo it's 1:15. It's 1:15 es la forma básica de decirlo. Pues luego tengo it's 1:15. Es la segunda forma. O yo puedo decir it's 1:15. Es la forma número 3. O yo puedo decir it's 1:15. Or it's 1:15. Prácticamente les dije la misma hora en 5 formas. Entonces, it's up to you, right, how you wanna tell the time. Y teacher, y entonces la que yo uso, la de it's 1:15, it's 1:20, it's 1:25. Sí, está bien, pero let me be honest with you, déjeme serle honesta, no es la forma en la que la mayoría lo dice, right? La forma más común podría decirse de decirlo, pues, es utilizando las expresiones, ¿verdad? Pero no se las voy a explicar ahorita si todas, ya mañana lo vamos a ver con detenimiento, solo quiero llegar a esto. Prácticamente usamos past o usamos after, right? Entonces tengo past, pero también tengo after. Las dos expresiones son muy conocidas, ¿verdad? Pero mañana lo vamos a ver, no se preocupe, que igual eso también se lo voy a compartir. Entonces, but then, again, there are other ways of expressing the time too, right? And for example, we have here, it's a.m. or p.m. Al automáticamente agregar yo a.m. or p.m., pues le digo a la persona si esa es en la mañana o es en la tarde o es en la noche, right? O en madrugada. So it says it's 7 o'clock in the morning or it's 7 a.m.
So it's up to you if you want to add that it's in the morning or a.m. Y pues automáticamente decimos lo mismo. It's 12 or it's 12 p.m. or it's noon, ¿verdad? Cuando yo digo it's noon, ¿verdad? Automáticamente digo son las 12 del mediodía. It's noon, right? So it's 12 o'clock, it's 12 p.m. or it's noon. And then I have it's 4 o'clock in the afternoon or it's 4 p.m., right? So in that case, again, you can use in the afternoon or just p.m. and people would understand both, right? And then we got it's 7 o'clock in the evening or it's 7 p.m., right? And in that case, well, in the evening or p.m., both things will mean the same. Both things, both phrases or expressions will let the other person know that you're talking about late at night. Luego, it's 10 at night or it's 10 p.m., right? Puede ser p.m. or at night. And then we got the other expression, which is similar to 12 noon, pero en este caso it's 12 at night, it's 12 a.m. or it's midnight. Como les digo, automáticamente al decir it's noon, yo digo son las 12 del mediodía, o automáticamente al decir midnight, es las 12 de la madrugada, ¿verdad? Okay, guys. So I'm going to stop here because I need to pass the attendance, pero ya mañana vamos a ver con más detalle pues lo de la hora, y ya van a ver que es súper sencillo. Okay, y lo que sí recomiendo pues es empezarlos a utilizar porque son las formas, digamos, más comunes de decir la hora. Así que, let me stop sharing here and I'm going to pass the attendance. Give me one second. One moment. It's loading, guys. Okay, Alejandro Alberto Fuentes Lino, Carlos Isaac López Amaya, Carmen Aida Hernández, Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmis Araceli López Portillo. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present, teacher. Se fue la luz. No, no, profe. Sí, ahí veo la oscuridad. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Edith, disculpe. Es que veo un dispositivo que dice Galaxy A11 de Edith. Solamente, no sé si lo tuvo durante toda la clase o ya de último se le cambió. Por el registro de los minutos de conexión, pregunto. ¿De quién es el Galaxy A11 de Edith? Hola. Creo que está hablando, pero está en mute. Bueno, espero que no le vaya a afectar, pues, por el nombre. Me escucha. Acá. Perdón. Sí, me escucho. Es que primero me conecté por medio de la computadora y me sacó, entonces y no pude volver a conectarme, entonces lo hice a través del Galaxy. Ah, ok. Siempre recuerde que si tiene otro dispositivo para, por cualquier cosa, siempre grábele ahí su nombre completo. Una vez lo hace y ya no se lo va a cambiar a menos que usted quiera, ¿verdad? Para que automáticamente al usar el otro dispositivo le guarde los minutos con su nombre completo. ¿Verdad?
solo le da ahí clic a su nombre y pues le da clic a rename o nombrar. No sé cómo es en español la opción, pero en inglés aparece rename o cambiar nombre, creo que debe aparecer usted, y ahí agrega su nombre completo para que se los guarde con su nombre completo. ¿Okay? Dora Elsie Morales Rivas, perdón. Edgar Antonio Morán. Edgar Antonio. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón, que creo que es Edith, con quien estaba hablando. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present, teacher. Thank you very much, Samuel. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you very much, Hugo. Give me one second, solo déjenme grabar aquí los que no estuvieron en la clase. Imelda Saraí Llanes Vázquez. I'm here, teacher. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Juan Carlos. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you very much. Cindy Marilú Hernández Moreno. María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Serrato Gámez. Present. Thank you. Kimberly Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvide Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present, teacher. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present, teacher. Thank you. Walter Denis Torres Pérez. Y Yancy Herminia Muya García. Present, teacher. Okay. Well, guys, again, como les digo, los felicito a todos. La verdad es que han hecho un trabajo excelente, ¿verdad? Con la plataforma. Como les digo, y Tichi, ¿por qué se preocupa tanto? Por eso, porque no me gusta que la gente pierda la beca por no terminar la plataforma a tiempo, ¿verdad? Pero, pues, por lo demás, si hay algo que hace falta, hágalo hoy, termínelo, porque, pues, si dijeron fin de semana, pues probablemente lo más que lo pueden esperar es hoy. Así que trate de terminar lo que le hace falta, y pues, y si igual surgen dudas, etcétera, ¿verdad? Y ya es mañana. Usted siempre tráigamelo, porque si hay algo que yo pueda hacer con respecto a la plataforma con ellos, pues yo lo voy a hacer, pero se trata de finalizarlo todo, ¿ok? Así que, guys, remember, terminamos este próximo jueves. Yo recomiendo, pues, no faltar, ¿verdad? Y así como Edith, tener un dispositivo listo por cualquier cosa, si se va la luz, etcétera, para que no, le cuenten sus minutos, ¿verdad? Así que, ajá. Gracias, Fernando, dice, cierto, Fernando hizo un cálculo, ahí está. Okay, y Edith Flores, sí, ya le había puesto que está present. Solo que yo también vi que, no sé si alguien me puede confirmar, yo vi a Delmis en la lista. No sé si alguien más la vio, porque ella no estuvo ni al principio ni al final cuando dije la, bueno, pregunté la. Sí estuvo. ¿Verdad que sí? Sí estuvo, se levantó. Ajá. Hace poco. Sí, vaya, entonces la voy a poner acá porque yo la vi. Bueno, así que, chicos, thank you very much for joining, ¿verdad? Ya para el día de mañana creo que ya puedo compartir algunos links, aunque yo sé que no hemos visto el tema, pero igual lo voy a compartir para que empiecen a familiarizarse con lo de sharing design. Así que thank you very much for joining. Have a good night. Enjoy the rain. Disfrute de la lluvia, ¿verdad? And see you tomorrow, okay? Bye bye, guys. Good night, teacher. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye.